hacia la máquina clasificadora. La unidad como tal puede sacar cuatro tipos de talla. En este caso, el lote que hemos recibido tiene prevalencia en una sola talla, que es 40-50, la cual sale en la descarga de nivel. En la primera descarga sacamos el camarón más chico, en la segunda descarga lo que prevalece en las tallas, tercera descarga el camarón mediano y en la última descarga el camarón más grande. Hoy estamos procesando para Taiwán en un peso de 1.15 kilos. Planta Royal Train, miembro del grupo Parayó, trabajamos en el proceso de empaque de camarón. La planta está diseñada para 5.000 libras por hora. Tenemos los estándares de calidad aplicados a los que nuestros clientes nos piden. En este caso nosotros estamos empacando para tres clientes principales, Taiwán, los Estados Unidos y la Unión Europea. Cada uno de ellos nos pide estándares de calidad. Tratamos al máximo de cumplirlo, tanto en empaque como en el producto. La producción de la semilla o larva de camarón que se hace en nuestro laboratorio que está en Ciudad de León, donde también hay altos estándares para conseguir semilla de alta calidad, la cual es destinada a los mercados, a los compradores centroamericanos y en nuestras propias fincas nicaragüenses. Esa semilla viene a las granjas, la granja es cultivada y manejada adecuadamente también, basado en el sistema de buenas prácticas de cultivo. Luego la buena práctica de cosecha nos hacen cosechar un producto que va directo a la planta, donde prácticamente lo que se hace es empacarlo, pues la calidad se asegura en la cosecha. Y estamos teniendo aquí en esta planta un 98% de rendimiento parejero gracias a esa buena práctica. Ha sido un apoyo muy bueno de parte del gobierno.